Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Bien, a continuación, Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga, les da la bienvenida a este ciclo formativo de Microsoft Access 2013, en la parte que tiene que ver con el proyecto inmobiliario. Bien, el siguiente título de este video que se desarrolla, conduce, emite y locuciona es Inmobiliaria número 59, mejoras, entrega número 2. Vamos a tener en cuenta que son mejoras que se le han hecho a este proyecto inmobiliario, porque ya pues habíamos presentado cualquier cantidad de información desde el momento en que se empezó. Y que recordemos que este proyecto inmobiliario se terminó en diciembre del año 2017, que lo que a continuación les estoy a ustedes emitiendo son simplemente mejoras o adaptaciones que se le han hecho porque se consideró, pues, por cuestiones de algunos usuarios que los han visto, o personas interesadas en el proyecto que lo han visto y quisieron conocer un poquito más en detalle y además aportar en detalle, porque recuerden ustedes, amigos, amigas, que yo les dije a ustedes muy claramente que me gustaría mucho que aportaran, que me gustaría mucho que comentaran, que me dijeran, bueno, qué cosas más le podríamos agregar a este proyecto inmobiliario. Entonces, recibí buena cantidad de correos electrónicos de personas de otros países muy interesadas y me dieron lugar a establecer estas pautas que les estoy dando en este momento a conocer. Bien, entonces, la primera que hablamos en el anterior video, en el 58, fue sobre la relación de los usuarios, porque recordemos que el proyecto inmobiliario, negocios efectivos, no tenía esa parte de los usuarios. Entonces se le adaptó, ¿de acuerdo? Se le adaptó. Bien, entonces, ¿qué adaptamos a ese proyecto? Vamos a mirar. Entonces, lo que hicimos al momento de adaptarle a este proyecto inmobiliario, razones fueron las siguientes. Bien, entonces vamos a mirar a continuación la manera como se encuentra compuesto el módulo de usuarios. Entonces aquí vamos a darle F11. Inmediatamente aquí vamos a tomar la palabra usuarios, usuarios. Y ahí vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Bueno, primero, a nivel de usuarios, cosas antiguas que nosotros tenemos era las tablas en usuarios acceso. Nuevas cosas, tenemos una consulta que se llama CS usuarios NB. Esta consulta básicamente lo que hace es lo siguiente, vamos a ver la vista del diseño. Entonces, la consulta amarra la tabla en usuarios acceso y en ella está presente el nombre del usuario, el código del usuario, la contraseña, la novedad, la fecha y la hora. No tiene nada más. Y en el criterio se establece, en el criterio se establece el nombre de un formulario que se llama FMCS usuario y el nombre de un control que se llama lista CS user. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a mirar rápidamente esa parte. Entonces, ese formulario exactamente es este que tenemos acá. ¿Sí? FMCS usuario, clic derecho y vista diseño. Entonces, esta parte que está acá dice consulta acceso usuario. Entonces, esta lista se llama lista CS user. Entonces, en ella simplemente se está amarrando la tablita, ¿sí? Acceso a usuarios acceso y se está ordenando por nombre, ¿no? Si aquí nosotros hacemos un clic derecho y le damos propiedades, vamos a mirar en los datos, en la parte que dice el origen de la fila, está presente, aquí está presente el nombre de los usuarios, M usuarios. Entonces tenemos el nombre del usuario y el código del usuario.
Entonces, el nombre del usuario y el código del usuario. Aquí, cuando eso pasa, ¿sí? Entonces, en el momento en que esta lista se utiliza, ¿sí? Ahí vamos a hacer un clic derecho, ahí propiedades y vamos a los eventos. En el momento en que se utiliza, el procedimiento de evento está marcando lo siguiente. Marca lo siguiente, bueno, lo primero, que se abra un formulario que se llama FMCS Usuarios NB y en modo únicamente de lectura, ahí como se puede decir, AC for read only, únicamente de lectura, ¿listo? No más. Bueno, entonces eso es lo que va a suceder con respecto a esa parte. Entonces, en el momento en que se toma un ítem, él inmediatamente lo que hace es rebotar la información a un formulario, varios elementos, que se llama FMCS Usuarios NB, como lo tenemos acá, vista diseño, ahí está, mire. Este es el formulario que se va a emitir cuando se elige el nombre de un usuario. Entonces, al elegir el nombre de un usuario, activará la consulta de selección por medio del criterio formularios, FMCS, usuarios, lista, CS user, ¿sí? Y entonces, en ese momento, rebota a esta ventana emergente que se llama la lista de tareas de usuarios a la fecha. Y ahí, entonces, va a sacar la lista de todo todas las veces que un usuario entró a la aplicación y contará, porque aquí en este espacio, en este control, ahí estará contando, clic derecho, propiedades, acá en datos, en el origen del control, ahí está bien escrito, dice igual, cuenta, abre paréntesis, abre corchetes, NB usuario, listo, o sea, va a contar las tantas veces que se presenta ese nombre en la lista, no más, ¿de acuerdo? Entonces presenta el nombre de usuario, código de usuario, contraseña, novedad, la fecha y la hora. Así de esa manera es como funciona prácticamente ese formulario. Y el formulario de consultas también se genera de esa manera. Bueno, punto aparte. Aquí decimos que no. Acá antes cerramos esta consulta. Listo. Ok. El otro elemento es el FMAC, bueno, aquí tenemos el FMDA usuario, ¿sí? FMDA usuario, ahí lo tenemos. Entonces, ustedes lo que hacen es armar el usuario, el nombre, la contraseña, la fecha del usuario, el perfil, como un cuadro lista, los detalles siguientes. Entonces, definen las casillitas, ¿no? De cada uno de ellos. Obviamente, cada uno son respectivamente controles, ¿no? Para detectar las entradas, de acuerdo al perfil, de acuerdo al perfil, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, por ejemplo, si nosotros vamos a mirar acá, por ejemplo, estos elementos, ¿sí? Acá hacemos un clic derecho, propiedades, y ahí tenemos, por ejemplo, en este caso se llama acá MD1, pero es que hay que tener en cuenta que este MD1, ¿no?, es una cosa que ya existe en una tabla. Ustedes se preguntarán cuál será esa tabla. Aquí vamos a tomar el control formulario y vamos a los datos y ahí tenemos el origen del registro. El origen del registro está enunciando a M usuarios. Recordemos que M usuarios aquí le agregamos, porque eso también es parte de la mejora, ¿no? En la parte de la mejora, ¿qué fue lo que hicimos? Clic derecho, vista diseño. Entonces, se le mejoró, ¿en qué función? Agregarle los módulos. Módulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿sí? 10 módulos y se le agregaron los LB, que son las labores. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Labor 1, ingreso. Labor 2, consulta. Labor 3, actualizar. Labor 4, listar. Labor 5, eliminar. Y labor 6, avanzadas. En el módulo 1, usuarios. Módulo 2,
Procesos, módulo 3 personas, 4 contratos, 5 arrendamientos, 6 propietarios, 7 arrendatarios, 8 propiedades, 9, esta vendría siendo contabilidad, y 10, compra-venta. No tiene más, ahí está. ¿Listo? Eso se le agrega. Todos son de tipo dato lógico, o sea, son para hacer el manejo de una variable boolean o lo que llamamos también un checkbox. ¿Listo? Ok. Entonces, se construye el formulario tal cual como aquí está y se crean las ayudas. Aquí está el botón de la ayuda. Entonces, en los botones de las ayudas, aquí también tenemos otro. Bueno. Entonces acá tenemos que en dev a usuarios, entonces están residentes los elementos que van a quedar tomando ahí su proceso. Bueno, otro punto importante acá. Vamos a mirar aquí en este momento lo que es el código para usuario, el código del usuario. Entonces acá clic derecho, propiedades y acá en los eventos, aquí donde dice antes de actualizar, se escribe esto. Entonces, mire lo que tenemos acá, antes de actualizar. Entonces, tenemos lo siguiente. El término on error go to tratar error 2108. Tenemos un comentario que dice, compruebo que este usuario realmente existe. Entonces, acá tenemos una función y tenemos aquí, de hecho, amarrado a un flujo condicional. Entonces, tenemos if. En Z, abre paréntesis, decon es una función, abro paréntesis, abro comillas dobles, abro corchete, enuncio a usuario, donde usuario es el campo que corresponde a la tabla M usuarios. Después sigue una comilla doble, luego una coma, luego otra comilla doble, luego el nombre de la tabla o dominio, tabla, dominio, eso es dominio, tabla, consulta, ¿sí? Pero aquí en este caso es la tabla que le ponemos en mi usuario. Cerramos con comillas, cerramos con comilla doble y después coma. Luego viene otra vez la comilla doble y luego viene la palabra usuario. Recordemos que usuario es el nombre del campo, ¿no? Al cual pertenece a la tabla, ¿no? Entonces, usuario tiene un dato tipo dato texto corto. Como es un dato tipo texto corto, entonces, pues, después del igual, se enuncia la comilla simple. Luego se enuncia la comilla doble. No hay espacio entre lo uno y lo otro. Luego hay un espacio y luego viene el símbolo de concatenación. Luego viene el nombre del control que recibe el dato, que en este caso es me.usuario. Luego un espacio, luego el símbolo de concatenación, luego un espacio, luego la comilla doble, luego sigue ahí en conjunto pegadito, sin espacios, sigue la comilla simple y luego la comilla doble, que prácticamente empata, óiganlo bien, empata con esta comilla que tenemos acá. ¿Listo? Con esta comilla que está acá, con esta que está acá. ¿Listo? Empata. Se cierra el paréntesis. Se le pone una coma, el cero se pone, es con el propósito de que define que es un código, ¿no? Y luego viene y se cierra el paréntesis y luego el mayor que igual a cero. Porque la intención es que cualquier número que nosotros anotemos, que sea por encima de cero, entonces él nos va a enunciar inmediatamente el alerta. Entonces, aquí yo tengo escrito en comentario cómo es que procederá toda esa parte. Entonces dice así. En el criterio de la función de con empieza con comilla doble, bueno, ahí estamos narrando eso, escriba después el nombre del campo, en este caso usuario, luego el signo igual, luego espacio, luego comilla simple o también llamado apóstrofe. Bueno, esa parte que dice aquí espacio, eso es aquí falso, eso quitémoslo. Ahí. Luego... sí, comillas simple o también llamado apóstrofe, espérate porque aquí me faltó algo importante. Luego, comilla doble, listo,
coma, bueno, espérate, luego aquí seguimos, luego espacio, ok, ahí está. Luego operador concatenación, luego espacio, luego el nombre del control, luego espacio, luego el nombre del operador de concatenación, luego espacio, luego comilla doble, comilla simple, comilla doble, luego el paréntesis cerrado, luego coma, luego un formato para número, en este caso 0, y luego paréntesis cerrado. Bueno, y eso es todo lo que tenemos ahí presente con respecto a esa instrucción de com. Luego viene un mensaje que dice el usuario. Entonces, tal, este mensaje se va a enunciar siempre y cuando lo encuentre, entonces inmediatamente lo dice, este usuario ya existe, ¿no? Bueno, 2md.cancelEvent, o sea, cancela el evento, meUsuario.ando, estas dos instrucciones, ¿en qué manera ayudan en ese momento? Ayudan en que cancela la operación y lo que hace es rebotar otra vez el cursor a ese control, dejándolo activo para que uno pueda volver a escribir. ¿De acuerdo? Es como hablar de un enfoque. Pero si la cosa es diferente, entonces simplemente meUsuario.cfoc, o sea, lo enfoca. Ahora, terminado ahí, entonces viene una parte importante que dice: usuario, raya al piso, before update, raya al piso, salir. Bueno, vamos a enunciar un error acá. Entonces, on error go to zero, o sea, como devolverse, ¿no? Y en sub. Y aquí viene al final el tratamiento del error. Entonces, tratar raya al piso error raya 2108 dos puntos. Entonces, el error se trata así. Entonces, dice un flujo condicional. Si el error, entonces dice error error.number igual, el error es igual a 2108, entonces enuncia el mensaje que dice: el registro no existe en la tabla, está disponible este número para ser tomado como código usuario para usted. Y luego viene information, luego módulo usuario. Y aquí le decimos en el resumen, entonces nos volca a esta línea, como diciendo: devuélvase y dé la oportunidad de que la persona pueda escribir otro número para comprobar si ya existe, pues volverá y saldrá el mensaje. Pero si no existe, por lo menos le dirá: está disponible, puede usarlo. Eso es todo. Bueno, esa es la línea que tiene esa parte, ¿verdad? Cuando vamos a manejar, por ejemplo, el perfil, vamos a tomar el perfil. Entonces acá dice: después de actualizar, es decir, después de que yo actualice el perfil, después de que le dé un enter, entonces, ¿qué debe de pasar? Entonces acá viene lo siguiente: todos los checkbox, todos los módulos y los privilegios, todos están apagados, están deshabilitados, están en este caso por datos, por la pestaña datos, por cada uno de ellos, en donde dice bloqueado, está el término igual así. Entonces, cuando nosotros toquemos el perfil, se desbloquean. ¿Cuáles se desbloquean? ¿Sí? ¿Cuáles se desbloquean? Entonces, por ejemplo, el caso de un administrador, pues todos quedan activos. Entonces, por eso dice que acá dice mi md1.inable igual true. Y después dice me.md1.locked significa falso, o sea, quiere decir desbloquéalo. Entonces, se desbloquean. Entonces, uno a uno, todos, el m1, el m2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, de los módulos, todos se desbloquean. Se activan y se desbloquean. O sea, inable quiere decir que se activa y lo que se desbloquea para que pueda ser manipulado. Y lo mismo las labores. Entonces, para el caso del administrador, todos en este momento se habilitan y se desbloquean. Para el caso del gerente, por ejemplo, todo igualito, pero la única diferencia es que lo que está en verde es lo que no se va a prender. Por ejemplo, acá la labor 1 no se prende, la labor 3 y la labor 5 y 6 tampoco. Eso es para el gerente. Para el asistente no se prende la labor, no se prende el módulo 1 y el módulo 2. Y en cuanto a los privilegios o labores, no se prende el último. En cuanto al empleado, no se prende ni el primero ni el segundo a nivel de los módulos. Y en cuanto a las labores, ni el 5 ni el 6 se va a prender. En cuanto al invitado, no se prende ni el primero, ni el segundo, ni el tercero. Ni se prende el séptimo y octavo, ¿sí? Ni tampoco el décimo.
En las labores no se prende ni ingresar, ni se prende actualizar, ni listar, ni eliminar, ni las avanzadas, ¿sí? Y en el vendedor, pues las únicas que estarán activas serán el 5 y el 6 y el 2 que tiene que ver con la consulta y el 4 que tiene que ver con listar. Y así termina de esta manera todos los procesos en cuanto a los perfiles, ¿sí? En cuanto a los perfiles. Bueno, entonces cerremos acá. Entonces, prácticamente, básicamente, el perfil, dependiendo lo que usted elija, es lo que se va a aprender en los módulos a usar y en los privilegios, ¿de acuerdo? Pero usted puede llegar a este módulo, puede llegar a este módulo y en este procedimiento de evento usted puede cambiar las cosas. Es decir, si usted como usuario experto, en este caso como ingeniero de sistemas en turno o desarrollador en turno o programador en turno, o tecnólogo en turno, o técnico en turno a nivel de sistemas, o la persona encargada, empírica o no, usted tiene que llegar aquí a perfil y acá en perfil, directamente, usted lo que va a hacer es bloquear y desbloquear lo que usted quiere que el usuario haga. ¿De acuerdo? Ahí es donde definimos prácticamente la mayor parte de tareas de cada una de estas personas. Bueno, ahí vamos en ese punto. Entonces, listo. Viene la otra parte que dice guardar registro. Entonces, cuando se guarda el registro, ¿qué va a pasar cuando se guarda el registro? Entonces, mucha atención. Hay una instrucción que dice 12M.runcommand ACCMD6. Solamente dice salve, no más. Y muestra un mensaje que dice su credencial se guardó exitosamente. Listo. Nombre de la ventanita como sale, bebé information y nombre de la instrucción. Acá me sale escribir, oye, bueno. Acá tenemos que quitar esta parte de acá porque pues ahí es solamente el módulo de usuarios. Bueno, ok. Listo, no más acá. Esto, bueno, si usted quiere ver como con más detallitos y todo eso, puede usted echarle una mano al proyecto de veterinaria que allá también se está enunciando esta parte. Bueno, entonces se guarda la información y se sale de acá. Y pues aquí, ¿qué tenemos por último anotado? Lo de las ayudas. Acá, clic derecho, vista propiedad, aquí propiedades, al hacer clic, procedimiento de evento. Entonces acá tenemos que en este momento él está llamando a un formulario que se llama FMHP Usuarios 1. Es una ayuda, ¿listo? Es una ayuda. Es decir, usted puede construir las ayudas con los formularios y simplemente pone el botón y lo llama, no más. Listo, eso es todo lo que tiene acá. Y el botón de cerrar, vamos a mirar el botón de cerrar que tiene. Procedimiento de evento, ahí está. Entonces el botón de cierre de este formulario dice que se abra el panel inicial y se cierre el FMDA usuario. No tiene nada más ahí. Bueno. ¿Listo? Se cierra. Está el AC. Entonces acá, pues todo es muy similar. Se puede sacar inclusive copias a nivel de los campos y todo eso para llevar, manejarlo mejor. Pero aquí tenemos es que en este espacio está la lista. Entonces, usted crea un cuadro lista, ya sabe cómo hacerlo. Vamos a denunciar acá el nombre. Y cuando ya eso esté listo, entonces este es el primero que se enfoca por medio de los datos de tabulación, por medio del orden el orden de tabulación, este es el primero que se va a enunciar, el primero que se va a editar. Cuando se edita este y se señala el usuario, pues en función a lo que él encuentre, pues así mismo va a ubicar el usuario, la contraseña, la fecha, el perfil y el nombre del usuario. Y de ahí, de una vez, activa todo lo que tiene que ver con ese usuario en función a sus módulos a usar y en función a los privilegios a usar. Entonces, si por ejemplo yo tomo un usuario y acá aparece iluminado en negro, perfil, gerente, administrador, invitado, vendedor, empleado, asistente, pues en función a eso, así mismo aparecerán aquí prendidos los elementos, ¿de acuerdo? Ahí aparecen prendidos. Entonces, igualmente,
Otra cosa importante es que este control, que es la lista, hacemos un clic derecho y le damos acá propiedades a la lista. La lista se llama lista 114, así se llama este elemento, ¿sí? 114. Bueno. Él tiene acá llamando dos elementos. Tiene el procedimiento de evento por medio del hacer clic y tiene el otro procedimiento de evento que dice después de actualizar y netamente es una macro incrustada. Miremos un momentico la macro incrustada que tiene. Entonces, obsérvese que la macro incrustada tiene acá algo que dice IDE. Es decir, él está tomando en función el IDE, ¿sí? Pero lo que él está exhibiendo es el nombre, ¿de acuerdo? El nombre. Estos elementos que tiene aquí presentes, ¿sí? Es lo que en este momento él está buscando, ¿ok? Bueno, ¿qué otra cosa tiene esa lista que se llama 114? Vamos a un momentico aquí a la palabra de formato. En formato de las dice que figuran dos columnas. Número de columnas, dos. Y en el ancho de columnas dice que figura así. El 0 que aparece acá responde al IDE, que no se exhibe, que no se ve. Y el siguiente valor que dice 6,297 centímetros es el que está relacionado con el nombre. ¿De acuerdo? O sea que quiere decir que en esta lista lo que estamos mirando acá es lo siguiente. Estamos apuntando dos columnas, la columna del IDE y la del nombre. Pero el IDE está apagado. ¿Por qué está apagado? Porque aparece cero. Y la otra está encendida. Por eso es más grande. No hay más. ¿De acuerdo? Y en datos, pues entonces, en el origen de la fila, se está llamando a usuarios. Se exhiben allá los dos elementos, IDE y usuario, IDE y nombre. Pero recordemos que el IDE no se ve, solamente se ve el nombre. ¿Ok? Y en los eventos tenemos la macro incrustada que acabamos de explicar. Y al hacer clic, esa es la otra parte. Entonces, cuando se le hace un clic acá, ¿qué tiene que pasar? En el clic solamente tiene que pasar que es una instrucción la única que se va a ejecutar. Me.refresh. ¿Qué es me.refresh? Simplemente es una instrucción que permite actualizar la información cuando se le hace un clic al cuadro lista. No más. Bueno. Para el caso del perfil, será igualito como estaba en el DA usuario. Igualito. ¿Listo? Igualito. Claro está que si usted le quiere mejorar, pues usted los puede dejar todos prendidos, ¿no? Tanto el del administrador, como el del gerente, como el del asistente, el del empleado, el del invitado, el del vendedor. Usted todos los puede dejar activos. El vendedor, bueno, en este caso sería el agente, ¿no? El agente. ¿Listo? Ok, eso por ese lado. Por la palabra actualizar registro. Vamos a mirar que tiene actualizar registro. Entonces, la misma instrucción que se guarda y la leyenda, ¿listo? Ahí, la leyenda y no más. Ok, bueno. Y está la parte de ayuda que llama a la ayuda número 2, ¿sí? Acá vamos a activarlo, clic derecho, vista aquí, propiedades. Entonces, está llamando la ayuda número 2, FM HP Usuarios 2, ¿listo? Le está llamando ese formulario con 2md.openfor. Bueno, y el botón de cerrar, propiedades. Procedimiento de evento. Entonces, el botón de cerrar, solamente lo que dice es vuélquese otra vez al panel inicial y cierre a FM hace usuarios. Por eso dice 2md.close hace for, coma, entre comillas, FM hace usuarios. Y el otro, open for, panel inicial. Bueno, eso es todo lo que tiene. No tiene nada más. Si nosotros quisiéramos ver si tiene algo a nivel del formulario, a nivel de formulario no presenta nada. Dese cuenta que ahí está totalmente en blanco. O sea, el for load no existe acá. Bueno, ese es el formulario hace usuarios. Cerramos acá. ¿Listo?
decimos que sí. Listo, entonces está otro que se llama el DB usuarios. Entonces el DB usuarios, todo igual como hace usuarios, todo igualito, pero la única diferencia, la única, es que aquí donde dice dar baja registro, ahí la instrucción que vamos a tener que manejar, aquí el procedimiento de evento sería la siguiente. docmd.runcommands.cmd delete record. Bueno, y después entonces se enuncia el detalle, ¿correcto? Entonces, cuando esa instrucción docmd.runcommands.cmd delete record se activa, lo que va a pasar es que emergerá un mensaje que dice, ¿usted está de acuerdo en querer borrar este dato? ¿Sí o no? Bueno, si uno quiere que eso se omita, se podría hacer algo especial acá. Mucha atención a lo que voy a hacer acá. Se podría hacer esto. docmd.setWarnings, entre paréntesis, false. Y después de este elemento, después de esta instrucción, otra vez, docmd.setWarnings, entre paréntesis, true. Esto, el primero y el segundo, lo que hace es provocar que omita esa ventana que aparece que dice se va a borrar un registro. ¿Está de acuerdo, sí o no? Es decir, no lo va a presentar. Quiere decir que por defecto él dirá que sí. Y simplemente cuando termina lo que va a hacer es enunciar el mensaje. Ya esa credencial se fue, se borró. ¿De acuerdo? Entonces, eso es todo lo que va a pasar acá. Bueno, entonces, terminado eso acá, grabamos, salimos. Este también acá tiene la lista, refresh, activada. Ok. Entonces, tiene eso ya como tal. Entonces, grabamos acá y se cierra. Ok. Lo demás son las ayudas que se contemplan. Entonces, la ayuda 1, 2, 3, 4 y 5, ¿de acuerdo? Y FM usuarios, ¿sí? Que contempla el llamado de las opciones. Bueno, entonces pienso que hasta ahí, ya esa parte queda ya presente, ya a ustedes se les ha desvelado todo en esta parte. Entonces, si tienen alguna pregunta por formular, con gusto háganla mandando esa información al correo electrónico y a vuelta yo les estaré dando la respuesta. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a salir de acá y termino este video. Entonces, el video número 59, que tiene que ver con la inmobiliaria, que es la entrega número 2, en cuanto a las mejoras, se termina. Y los invito a que estén muy, muy pendientes de las entregas. De las otras emisiones que se van a estar realizando con respecto a esta parte de la inmobiliaria. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.